Hola, bienvenido a aprendeatocarlaguitarra.com. En este vídeo os traigo una de las baladas más clásicas del rock español, Bajo la luz de la luna, de Los Rebeldes. Empezamos por el ritmo. Esta canción tiene un compás 12-8 muy habitual en las baladas, 6-8, 9-8, 12-8. ¿Qué significa esto para quien no esté muy familiarizado con el compás, la parte teórica de la música? 12-8 significa que tenemos 4 tiempos por cada compás, 1, 2, 3, 4, y cada uno de estos 4 tiempos subdividido en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4 tiempos subdividido en 3 hacen el total de 12 tiempos del 12-8. Es muy importante, evidentemente, tener esto en cuenta a la hora de acompañar. Es una de esas canciones en las que personalmente no veo un patrón rítmico concreto que tengamos que imitar para que suene la canción. Es más una sensación, dejarnos llevar y vamos acentuando un poquito más, un poquito menos, según veamos la situación. Lo importante es el primer tiempo de cada tiempo, es el fuerte, evidentemente, y luego de los otros dos restantes, el 1, 2, 3, el 3 es el que tiene algo más de importancia. Es decir, que lo mínimo sería 1, 2, 3, 1. Aquí tenemos el 1 de cada uno de los 4 tiempos, el fuerte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero fijaos cómo en el 3 me apoyo un poquito antes del siguiente 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero ese 3 es mucho más sutil, no tiene tanta fuerza, evidentemente, como el 1. Entonces, la forma de acompañar esta canción, lo mínimo sería esto. Podemos tocar solamente en el 1 y en el 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Y en el tiempo 2 también podemos tocar. Podemos hacer, por ejemplo, en alguna sección, podemos tocar todas las corcheas. Es decir, los 12 tiempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Teniendo un poquito de cuidado con la acentuación, la dinámica de la mano derecha. 1, 2, 3, 1. Dependiendo en qué sección estemos, pues acompañamos más o menos. Pero desde luego la sensación del 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, es imprescindible marcarla de cierta manera. Una vez visto el ritmo, vamos a ver las distintas secciones de esta canción. Yo las he llamado, y recordad que es simplemente una manera de entendernos, de saber de qué estoy hablando, de qué parte de la canción estoy hablando. Intro, que es exactamente igual que el verso, luego estribillo, y luego tenemos dos secciones más, un puente que es solo un compás, que nos lleva a la última sección, que es el interludio. Veamos la intro y el verso, que son lo mismo, mismos acordes, el mismo orden. Tenemos la mayor, que es la tonalidad, el acorde central de la tonalidad de la canción, que está en la mayor. Luego nos iremos a un do sostenido menor, que es el tercer grado, si menor, segundo grado, y mi mayor, primer grado. Es decir, 1, 3, 2, 5. Son los acordes, los grados de esta canción, en el intro y en el verso. Estos acordes, este La mayor, por ejemplo, podemos hacer perfectamente este otro La mayor. La ventaja de este La mayor, que utiliza mucho el guitarrista, Carlos Segarra, es que tenemos mucho control. Tenemos control de todas las cuerdas. Cuando yo quiero silenciar, solo tengo que dejar de hacer fuerza con mi mano, porque estoy tocando con el primer dedo, la cejilla, todas las cuerdas. Dejo de hacer fuerza y silencio la guitarra en un momento.
Si quiero hacer lo mismo con un acorde abierto, por ejemplo, como este La, es un poquito más difícil. En cualquier caso, tiene que entrar en juego la mano derecha. No es que sea mucho más difícil, pero es más sencillo. De esta manera tenemos más control. Los dos siguientes acordes, el Do sostenido menor y el Si menor, yo los he puesto tríada, en general lo suele tocar como tríada, pero si hacemos menor séptima, quitando el meñique, no hay una gran diferencia sonora, por tanto, tocadlo como queráis. Y finalmente el Mi mayor, que suelo hacerlo tríada, no suelo hacerlo Mi séptima, no suelo hacerlo dominante, sino un Mi mayor tríada. Y esto es lo que hace en la intro. Y en el verso. Aquí he hecho en último momento un pequeño adorno, también muy típico. Tenemos dos acordes menores separados por un tono, que son el tercer y el segundo grado, respectivamente. Como están separados por un tono, significa que en medio tenemos medio tono. Ese medio tono que hay entre los dos acordes, digamos que lo podemos rellenar. Como tenemos el mismo tipo de acorde, simplemente arrastramos. Tenemos Do sostenido menor, Do menor, Si menor. Bastante habitual verle acompañar de esta manera. Con esto tendríamos la intro y el verso. Pasamos al estribillo, que es donde yo veo que hay más dudas, errores, quizás error no es de toda la palabra correcta, pero imprecisiones. Eso sí que es bastante más correcto. ¿Qué diferencia hay entre un error y una imprecisión? Por ejemplo, esta canción está en la mayor, si en vez de la mayor yo dijera que el primer acorde es la menor, es un error. Si la canción está en la mayor y empieza pues con un La Max 7, la sexta, y en vez de la sexta, la Max 7, yo digo que es la tríada, simplemente la mayor, no está del todo mal, es un poco impreciso. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Tenemos, en el estribillo tenemos cuatro acordes. Lo que liga bastante, lo que confunde bastante es el bajo. El bajo va haciendo lo siguiente, hace La, Do sostenido, Re y Fa. Y esto, claro, estamos acostumbrados a que el bajo haga las tónicas de los acordes. Por tanto, si estamos en La mayor, La, pues La mayor, Do sostenido, o sea, el bajo del tercer grado, perdón, sí, Do sostenido menor, aunque en este caso es mayor, ahora lo veremos. Cuarto grado, Re mayor y Fa mayor. En este caso el Fa no pertenece a La mayor, pero sería el típico acorde que cogemos de la escala menor para hacer las baladas, ¿no? El sonido de las baladas, claro, ¿qué sensaciones queremos transmitir en una balada? No queremos que sea alegre 100% y tampoco triste 100%. Queremos una zona media, que es lo que se entiende como la melancolía, la añoranza. Una forma muy recurrente de provocar esas sensaciones es hacer algo en mayor y coger acordes prestados del menor. ¿Qué es lo que ocurre en esta canción? Por tanto, recapitulando, lo que hace el bajo es La, Do sostenido, Re y Fa. Y eso despista bastante, ahora veis por qué. Primer acorde, La mayor. Siguiente acorde, aquí es donde hay mucha gente por ahí que pone aquí un Do sostenido mayor o Do sostenido dominante. Realmente no es este acorde. El acorde que viene a continuación, después del La, es el La con La bemol 13 añadida. Una especie de La aumentado. Lo que queremos es esta nota sube medio tono, es decir, la quinta del La sube medio tono. ¿Podría ser La aumentado? Sí, podría ser, pero fijaos lo que lleva aquí. Tengo La mayor y ahora lo que voy a hacer es mantener la parte interna del acorde, es decir, traste 7, 7, 6, y aquí este traste 5 del La es el que va a subir medio tono. Entonces, esta quinta aumentada está conviviendo con esta quinta justa del traste 7. Un acorde no puede tener dos tipos de quinta a la vez. Por tanto, si yo tengo una quinta justa, la otra nota no es una quinta aumentada, sino es una sexta menor. Una tensión, una bemol 13. Si, para ser correctos es eso. ¿Por qué tanta confusión con este acorde y mucha gente que pone Do sostenido mayor? Claro, porque el bajo está haciendo un Do sostenido.
estamos sobre un La mayor y el Do sostenido es la tercera mayor del acorde, es decir, hay una inversión del acorde. El bajo hace esto, entonces el acorde es La mayor con la añadida bemol 13. Claro, se junta que el bajo hace Do sostenido y que la voz, el lead, la voz más aguda, hace esta nota, que más lo hace el coro, ¿no? Claro, si juntamos esa nota aguda con el bajo, ya lo tenemos, ¿no? Nos da la sensación de que, esto es un Do sostenido mayor. Queda bien. Pero bueno, no es del todo preciso. Ahí lo que está ocurriendo es un La aumentado, que es algo bastante típico también. El siguiente acorde, este La con la bemol 13, yo lo que hago, como ya lo habéis visto, es hago este La, cojo las cuatro cuerdas internas de este acorde y aquí cambio la digitación. Estoy tocando traste 7, 7, 6, 6. Y dedos, 3, 4, 1, 2. Esta voz que vamos subiendo nos lleva al Re mayor, que es el cuarto grado. Y ahora viene la otra confusión habitual, que es poner un Fa. Claro, el bajo, de nuevo, despista un poquito. ¿Por qué? Pues porque toca ese Fa. ¿Pero qué está ocurriendo realmente? Un Re menor. Que es un acorde muy típico. Re menor o Re es el cuarto grado de La, que debería ser mayor en la escala mayor, y lo hacemos menor. El cuarto grado menor es uno de los acordes más típicos de las baladas. Casi todas las baladas que hemos escuchado tienen el cuarto grado menor por ahí. Claro, yo tengo un Re menor. ¿Qué notas tiene Re menor? Re, Fa, La. Fa natural es, es la nota que está haciendo el bajo, mientras nosotros, los guitarristas, hacemos el Re menor. Tanto que el bajo no nos despiste, es un Re menor. Y además sobre este Re menor hay un adorno. Estas tres notas, primera, segunda y tercera cuerda del acorde Re menor. ¿Y qué estamos tocando? La tríada menor de Re. La quinta, la tercera menor y la tónica. Este La, Fa, Re. Por tanto, resumiendo, el estribillo tenemos La, La con la bemol 13, Re y Re menor. Veamos el puente, que es solamente un compás. Viene después de, si no recuerdo mal, la segunda vez que toca el estribillo. Toco el estribillo, sería La, La con la bemol 13, Re, Re menor, arpegiado, La, Mi, y ahora en vez de irnos al verso, hacemos este puente, o la intro, vamos a este puente, que sería un La, y convertimos este La en La séptima, La dominante. Podemos hacer este La dominante, o seguimos de este La, este típico La séptima. Aunque hay que decir que Carlos Segarra, el guitarrista, creo que no suele tocar este dominante ni este. Él suele hacer esto. Está tocando un La séptima más pequeñito, que es el siguiente. Imaginaos que cojo este Re mayor, las tres primeras cuerdas, arrastro esta forma y sigo teniendo un acorde mayor. Tengo Re, un tono tengo Mi mayor, medio tono tengo Fa, un tono tengo Sol, un tono tengo La mayor. Estas tres notas que estoy tocando son un La mayor. Igual de válido que este, que cualquiera que pueda hacer. La nota del medio la bajo un tono para conseguir la séptima menor, por tanto, el acorde mayor pasa a ser el acorde séptimo, acorde dominante. Es, digamos, geométricamente hablando, este triángulo que dibuja esta forma de Re lo invierte, ¿eh? La punta va a pasar atrás. Y él toca este la séptima. Esto nos llevaría a la última sección de las que yo os he puesto, que es el interludio, que es un nombre simplemente para saber dónde estamos. El interludio tenemos Re mayor, Re menor, La mayor y Fa sostenido menor. Y ahora, otro de esos acordes que yo creo que a veces se confunde, hay mucha gente que pone aquí un Si menor. No es un Si menor, es un Si dominante. Dominante secundario del quinto grado, el Mi, que es lo que viene ahora. Este Si séptima yo lo he escrito de esta manera.
Yo lo siento bastante así. Puedes hacer este si séptimo, ningún problema. Yo os he puesto este que tiene trastes 2 de la quinta cuerda, 1 de la cuarta, 2 de la tercera. La segunda cuerda sí suena, la de sonar al aire, y la primera cuerda que no suena. Si estoy tocando la cuarta y no os interesa que suene esa nota. Es fácil porque con la misma mano izquierda puedo silenciar la primera cuerda, incluso también la segunda. Lo importante son estas tres que yo estoy pisando. Pongo el dedo, la mano bien y cierro bastante de, por arriba con el pulgar, por abajo. De esta manera me aseguro que pues, la sexta cuerda también la puedo silenciar. Y el último, los últimos dos acordes. Tenemos mi y el último acorde de todos, mi con la bemol 13. La misma jugada que hicimos con el la. Tenemos mi y ahora el mi con la bemol 13. Aquí lo que hago es la segunda cuerda al aire, que es la quinta del acorde, va a subir medio tono. De nuevo, esto es mi aumentado. Si lo toco de esta manera no es mi aumentado, porque yo aquí la quinta cuerda estoy tocando la quinta del acorde. Por tanto, dos quintas distintas no pueden convivir, una de ser quinta algo y la otra pues sexta algo. En este caso, pues, sexta menor, bemol 13, la de la segunda cuerda. Y luego pues, nos iremos a la intro, el verso, lo que viniese. Terminamos aquí el análisis y el repaso de todas las secciones de la canción Bajo la luz de la luna del grupo Los Rebeldes. Una canción que, al menos para mí, es un buen ejemplo de cómo se compone, cómo se construye una balada. Un compás 12-8, un compás compuesto en general, bastante típico, y esos elementos de estamos en escala mayor, la mayor, y cogemos acordes prestados de el menor, es decir, de la menor. Eso nos da esa sensación de añoranza, de melancolía, tan típico de las baladas. Además de eso, pues tenemos la bemol 13, una nota muy bonita para invitarnos a ir al siguiente acorde. En fin, creo que tiene elementos bastante interesantes y por eso se ha convertido en uno de los clásicos del rock español. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de ayuda y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!